Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Dejin Light 2. Hoy chicos os voy a enseñar las dos mejores maneras para conseguir muestras de mutación rápidamente y sinceramente es muy fácil. Así que vamos allá. Si aún no conoces Z-Drinks, es una bebida energética sin azúcar, baja en calorías, con 13 vitaminas, minerales, cafeína y aminoácidos. Todo esto sin olvidar sus increíbles sabores afrutados y refrescantes. No encontrarás un producto igual en el mercado. Z-Drinks es la mejor bebida energética que nunca podrás parar de beber. Código de descuento en la descripción. Vale chicos, como ya sabréis, y si no, os lo digo yo, desde que metieron el capítulo 1 tras los pasos de un corredor nocturno, al lootear infectados especiales nos pueden dar muestras de mutación. Esas muestras de mutación luego se las llevamos a Harper, nos dará tickets de misiones, o también podemos gastarlo en objetos que tenga para vendernos. Bien, dicho eso, ¿cómo se consiguen más muestras de mutación? Ya que aquí nos están pidiendo que matemos infectados especiales, ya sean aulladores, víricos, coléricos, pero no nos están dando gran cantidad de muestras de mutación. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nos den más? Bien, si jugáis de noche, que sinceramente desde que empezó este primer capítulo os recomiendo muchísimo que juguéis de noche, ya que vamos a poder encontrar más infectados especiales y así poder conseguir más muestras de mutación. Bien, como he dicho antes, si jugamos de noche podremos encontrarnos con infectados especiales, pero lo que nos interesa es encontrar colmenas de coléricos o coléricos tiranos. Vale, ¿qué pasa con las colmenas de coléricos y con los coléricos tiranos? En las colmenas vamos a encontrar un nido, ¿vale? Un nido de un colérico tirano que aún no ha nacido. Es más o menos como los nidos que podíamos encontrar en Dejin Light 1 en las invasiones zombie. Vale, pues una vez rompamos ese nido, al lootear a ese colérico tirano que aún no ha nacido, que estaba pues como si fuera la incubadora, ¿no?, de los coléricos, pues al lootearle nos podrá dar 540 y algo piezas de mutación. Y lo mismo pasa con los coléricos tiranos. Aunque ya os digo que los coléricos tiranos suelen estar en azoteas y tiene un ataque especial que si nos da nos puede tirar a tomar por culo y nos deja estuneado durante 4 segundos. Durante esos 4 segundos no podremos utilizar ni el gancho ni el parapente. Así que mucho ojo con ese colérico tirano. Además, los coléricos tiranos son más fuertes y más resistentes que los coléricos normales. Pero si los matamos y los looteamos, también nos podrá dar 500 y pico muestras de mutación. ¿Vale, chicos? Así que nada, estas son las dos mejores maneras para conseguir muestras de mutación. Ir por todo el mapa hasta que os salgan nidos. Y si no son nidos, son coléricos tiranos. Y si no, pues ya tiráis hacia los infectados especiales con el símbolo amarillo. Que además eso os pueden dar armas legendarias. Vale chicos, esto es todo, cuidaos muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Recordar aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una. Adiós gente.